felicidad, ilusión y emoción. Hoy es un día especial para nosotros. Queremos recordar nuestro paso por el colegio. También para nuestras familias, que nos han visto crecer. Nos han acompañado a lo largo de esta etapa y aguantado nuestras risas, lloros, pocas ganas de trabajar, alegrías. Por ejemplo, cuando nos llevábamos a Nuba cada fin de semana. Ah, sí, qué recuerdos. ¿Y qué me dices, Alba, de la ilusión que teníamos cuando íbamos a la sala de ordenadores? Menudas viciadas me pegaba cuando jugaba al Doraemon. Hoy nos despedimos de nuestra querida escuela. La mayoría hemos pasado 9 años juntos y a lo largo de estos años se han ido incorporando compañeros a los que dábamos una gran acogida. Hemos crecido juntos, hemos aprendido juntos y ahora, con algo de tristeza, decimos adiós a nuestra etapa de primaria. Pero no todo es tristeza, queridos amigos. Este día es también un día para celebrar nuestras victorias, nuestras luchas y nuestras amistades. Hemos logrado mucho juntos, hemos enfrentado desafíos y hemos salido victoriosos. Ahora estamos listos para enfrentar nuevos desafíos, nuevos triunfos y nuevas amistades en la ESO. Y vamos a despedirnos con esta fiesta de graduación que hemos preparado con muchas ganas y emoción. Esperemos que la disfrutéis, paséis un buen rato y preparados para viajar. Abróchense los cinturones en 3, 2, 1, ¡arrancamos! Y ahora vamos a dar un fuerte aplauso a Cati, a Adolfo, que nos quiere decir unas palabras. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación, chicos. Yo lo que quiero, pues, como alcalde del municipio, en nombre de todos, daros la bienvenida. Y bueno, mira, ayer era la graduación del instituto y la verdad es que todos en su discurso, los chavales, recordaban el primer año de su paso por el instituto y que, bueno, pues les tenéis que haber visto cómo estaban, qué manera de vestirse ya de gala, de pintarse, de venir todos muy guapos y la verdad que con unos pensamientos ya de personas maduras, teniendo una gran responsabilidad, sabiendo que las decisiones que van tomando cada vez son más vitales en su vida y que marcan, y que van a marcar su vida profesionalmente y personalmente en un futuro. Vosotros, pues en el colegio, espero que hayáis disfrutado mucho. La verdad que la atención es súper personalizada a nuestros pequeños y vosotros que sois ya la cabeza del león y este es el último curso, pues ya veréis que vais a pasar a otra fase donde los papás cada vez os tienen que dejar volar y tomar vuestras propias decisiones, está claro que en sintonía con ellos y apoyados por todos y cada uno encontrar su sitio. Yo quiero agradecer también, bueno, a Carmen que la veo ahí, pero a José Luis, a todo el equipo directivo y a todo el profesorado de nuestro colegio, pero en su cabeza con José Luis y Carmen, que no se jubila nunca y está siempre ahí pendiente de todo, la puede el gusanillo, pero decir que José Luis es un todoterreno, ya lo demostró como jefe de estudios y ahora como director, yo creo que tampoco se le va el ser jefe de estudios y esa adrenalina y esa inquietud que tiene dentro. Está claro que sin un gran equipo directivo que le apoye y un profesorado comprometido no se podrían llevar a cabo la cantidad de actuaciones y de proyectos innovadores y ahí lo demuestran todos los premios que se consiguen en este colegio, que es un bien para el colegio y para nuestro municipio. Así que en nombre de todos, pues darte las gracias, José Luis, y a todos los que están contigo, animarte a seguir trabajando en estos proyectos. Está claro que el ayuntamiento, en nombre de todo el municipio, va a seguir apoyándote y apoyando al colegio en todos sus proyectos. Y nada, que disfrutéis de la gala, que seáis muy felices, que os vaya muy bien a todos en el IESO y nada, que lo paséis muy bien hoy, ¿vale? Gracias a todos. Los niños de hace 30 años enterraron para vuestra graduación. Vamos a abrir la caja y seguro que encontramos cosas interesantísimas. ¿De acuerdo? Venga, Triana.
Vaya pedazo, ¿Pero qué es esto? No me suena de nada. ¿Quién sabe qué es? Yo sé lo que es. Es una grabadora y eso es una cinta con la que grababa lo que hablaba. ¿Esta cinta de aquí? ¿Con lo fácil que será con el móvil? Bueno, ahora tenéis muchísimo más rápido. Bueno, toma. Jacob, te toca a ti. A ver. ¿Esto qué es? ¿Es una cámara de fotos? Una cámara de fotos, sí. Sí, es que antes solo podíamos hacer 24 o 36 fotos. Teníamos un carrete, le metíamos aquí dentro y solo podíamos hacer eso, 24 o 36. Y luego las teníamos que llevar a revelar. Así que fíjate, no es como ahora que podemos hacer cuántas, miles de fotos, ¿sí o no? Vale, siéntate. Bueno, a ver. Marcos, a ver tú qué cuentas. Oye, Nicolás. Anda, mira, una foto de los niños de entonces. A ver. Bueno, a ver si os portáis bien y os vais al sitio, hago una fotografía con la cámara y la colgo en la pantalla digital. Venga, vale, sentado. Mira, Nicolás, pone algo por detrás. ¿Qué pones? Venir a buscarme. Esto es imposible. ¿Cómo vamos a ir a buscar a Alicia? ¿Sí? Al pasado, si estaba dando clase en la clase de al lado. ¿Sí o no? ¿Vale? Bueno, tendremos que ir a preguntárselo, ¿no? Thank you.
Un grupo de alumnos a recoger esos datos que nos faltaban. Sí. Lo que no entiendo es la foto, porque claro, no puede haber una foto mía de ahora en el pasado. Entonces, lo que he pensado, la está poniendo al día, me faltan unos pequeños detalles, lo que he pensado es buscar un grupo de alumnos, volver otra vez allí, recoger los datos, claro, pero no dejarnos hacer fotos. Claro, ¿qué te parece? Bien. Bueno, pues si me das un poco de tiempo, voy a buscar a ese grupo de valientes, les explico un poco el asunto. Perfecto, ¿sí? Yo doy los últimos detalles y lo ves. Voy a buscar. Vale, ¿vale? Venga. Bueno, aquí tengo al grupo de valientes, ya les he explicado un poco de qué va la cosa, ¿eh? Perfecto, chicos. Y ahora, a ver qué tal, si están dispuestos a la aventura. ¿Estáis animados a veniros conmigo? ¡Sí! Muy bien. Bueno, no os preocupéis, yo lo he pensado. Tenéis que contar lo que hemos trabajado en la situación de aprendizaje de la alimentación. ¿Os acordáis? Sí. Venga, pues a ver, ¿qué me contáis? La nutrición nutricional se creó tener nutrientes. Y no solo eso. ¿También es que se aprende el estudiante de los placeres? Sí, cumple a él. ¡Está bomba! Pero no te olvides de una vitamina muy importante, la vitamina H, la que nos sí, importante es el deporte. Vale, perfecto. Con eso que os sepáis, nosotros, como os hemos dicho, vamos a ser un grupo de científicos. ¿Vale? Yo seré la profesora y vosotros los alumnos investigadores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Con quién seremos? El grupo de científicos. ¿Vale? Vosotros alumnos. Vosotros tranquilos, vais a llevar un cuestionario para recoger esos datos que fallan. ¿De acuerdo? Pero lo que no podemos es dejarnos hacer fotos. Eso es recordar. ¿Cómo nos iremos? Vale, pues nos vamos a ir porque alguien se va a poner enfermo. Cuando tengamos todos los datos que necesitamos, alguien se pone enfermo, salimos corriendo. ¿Y podríamos avisarle? En la Pini 2000, no, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, no nos va a afectar. Lo único que el pelo se va a ver un poco afectadillo, pero no os preocupéis que no pasa nada. ¿Vale? ¿Estamos preparados? Sí. Pues venga, ese 20 de junio de 1994. Yo os puedo acompañar, ¿eh? Porque yo voy a encontrarme con mi yo del pasado. Entonces, si chocamos las partes, habría una explosión del espacio-tiempo. Entonces, yo os dejo en manos de alguien. ¿De acuerdo? Adelante. Pues adiós. Y nos van a hablar de la nutrición. ¿Qué os parece? Hemos estado hablando estos días pasados, así nos sirve de repaso. ¿De acuerdo? Me parece que llaman a la puerta. Voy a abrirles, ¿sí? Bueno, pues tranquilo, no va a pasar nada. Vale, adelante. Adelante. Buenos días. Buenos días. Sobre la salud. Este grupo de científicos está haciendo unas cosas maravillosas. Muy atentos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues como os ha contado Carmen, somos un grupo de científicos, yo soy la profesora, y estos son mis alumnos investigadores, y os van a contar cosas muy interesantes. Buenos días a todos. Saludad. Muy bien, chicos. Como ha dicho Carmen, que ya les he estudiado, entonces ya sabéis
que no puede faltar en nuestra dieta diaria? La fruta. Muy bien, Daniela. Pues vamos a ir repartiendo una frutita cada una para que vayan cogiendo fuerza. Ah, pero ¿se puede comer en clase? Claro, ¿en clase te cocinamos? Pero ¿qué dicen nuestros niños? Yo no digo nada, que como no te alcance Antonio, se nos cae el pelo. ¿Qué niño? ¿Os podéis juntar para hacer el pasito? No, aquí no se mueve nadie, que nos quedamos en recreo. Cada uno en su cuadrado. Y a la distancia establecida. ¡Ja, ja! Como la canción. De lado a lado, cada uno en su cuadrado. De lado a lado, cada uno en su cuadrado. Como vimos en septiembre, tenemos que descender y salir de nuestro cuadrado. Nada, nosotros que te pito y a escuchar la charla. Sí, que mañana vas a entrar, tenemos que saber sorpresa. Estos niños ni se mueven ni trabajan en el equipo. ¿En el equipo? Sí, 4 o 5 alumnos juntos. Nosotros al final de uno, ya lo veis. Nosotros somos los últimos separados con el copo. ¿Qué? Nada, una técnica de trabajo que utilizamos en la investigación. ¿Qué? Bueno, pues comenzamos rellenando un cuestionario, ¿vale? Aprovechar y ensayar, ¿de acuerdo? Venga, gracias.
Thank you.
conseguido, Nicolás. Traemos todos los datos. Me alegro muchísimo. Vas un poco con retraso, pero no pasa nada. No tiene ningún efecto secundario. Es en espacio-tiempo. Sí, sí. ¡Qué divertido! Menos mal. A mí lo que más me ha gustado ha sido ver a mi madre tan distraída y que ella decía que siempre estaba tristísima. Ana, pues que la mía, que decía que sacaba puros dieces, y el mío, que hacía los deberes solo. Y la mía, que con lo que daba en clase ya la valía. Lo hemos disfrutado muchísimo. Me alegro, y misión conseguida. Bueno, pues a guardar la opinión por mí, porque esto es un secreto y nadie se puede enterar. Vamos a hacer una cosa, Alicia. Me vais a hacer una exposición de oral, ¿no? Como soy profesor de lengua, me vais a exponer algunas vivencias, algunas anécdotas de cuando erais pequeños, desde que habéis entrado en el colegio hasta ahora. ¿Sí? Sí. ¿Os parece bien? ¿Preparáis un recuerdito? Un recuerdo. Y lo valoramos, Nicolás. ¿Eh? Ya veremos si os podemos dejar ir al pasado o no. Adelante. Mi recuerdo colegial. Hola, soy Mario. Llegué al colegio con 2 años. Mi primer recuerdo es cuando llegué al colegio. Me quedé llorando en la esquina con mi hermana de la mano. Hoy, día de graduación, os presento un recuerdo. Cuando vinieron los alumnos de intercambio, todas las tardes solíamos a jugar fútbol juntos. Y siempre había mitad Seba y mitad Mojados. Usualmente ganaba Mojados. Agradezco a mi abuelo que hoy está presente, aunque sé que me está viendo. Agradezco a mis padres por darme los estudios, a mi abuela que siempre me llena con su carácter y obviamente a todos mis amigos que siempre me pasaron los deberes o fechas, exámenes que a veces no hacíamos. Mi recuerdo colegial. Hola, soy Javier. Llegué al cole con 2 años. Mi primer recuerdo es cuando mis primeros días en el cole hacíamos juegos y asambleas. Hoy, en el día de mi graduación, quería compartir con vosotros un bonito recuerdo de la actuación de Charles Chaplin. Mi trabajo era estar en una máquina de escribir y fue muy divertido tocar las teclas a lo loco. Quiero agradecer a los profes de infantil que lo hicieron posible. Antes de terminar, quiero agradecer a mi familia por hacer posible esta bonita historia. Gracias por escucharme y disfrutar de la graduación. Entenderle. Hoy, el día de mi graduación, quiero contaros el recuerdo que tuve en quinto en la excursión de las rutas por Navarra y Aragón, deseando llegar al hotel para descansar. Se lo agradezco a mis estudios, a mi familia, que siempre me ayuda. Mi recuerdo colegial. Soy Guillermo. Llegué al cole con 3 años. Mi primer recuerdo es que no quería venir al cole. Hoy recuerdo es cuando fuimos a Educación Física con José y jugábamos a muchos juegos. El que más me gustaba es Simón Dice. Quiero agradecer a mis padres y a mis profesores por haberme aguantado y llegar hasta aquí. Hola, me llamo Sofía. Llegué al cole con 2 años. Mi primer recuerdo fue cuando en infantil siempre lloraba y venía mi hermana, pero no sabía qué me pasaba. Mi recuerdo más actual es cuando en ratos libres en quinto con Ana nos poníamos a jugar al doble junto a algunos de mis compañeros. Quiero agradecer a mi familia y a mis amigos por estos momentos. Gracias por escuchar. Hola, soy Lucía. Llegué al cole con 3 añitos. Mi primer recuerdo es que lloraba porque pensé que mis padres me dejaban sola en el colegio. Hoy quiero contaros que gracias a mis abuelas estoy aquí. Mi recuerdo es que cuando éramos pequeños, José y nosotros jugábamos al tiburón. Chao y gracias por escuchar. Selena.
era llegar al colegio con 3 años. Mi primer recuerdo es cuando yo y mis compañeros estábamos en infantil y siempre se pasaba Cristina por los pasillos con una camiseta de Frida Kahlo y nos encantaba. No había día que no la preguntásemos que quién era esa mujer que estaba en su camiseta. Hoy os quiero contar un recuerdo muy bonito de estos años. Ese recuerdo es cuando a principios de sexto nos fuimos a Barcelona y cuando llegamos al aeropuerto estaba Ana, nuestra profe de quinto, que siempre nos estaba acompañando y todos nosotros nos pusimos muy contentos. Agradezco a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos y a mis primos por estar siempre conmigo apoyándome. También quiero dar las gracias a todos los chicos y chicas que están aquí ayudándome y apoyándome siempre. Por supuesto a todo el profesorado del colegio que nos ha estado ayudando, apoyando y aguantándonos a todos. Hola, yo soy Diana y llegué al cole con 6 años y me acuerdo de las asambleas, profesores y amigos que tenía en infantil. Además, uno de los mejores momentos de este cole para mí ha sido tener a Cristina Líbano de profesora. También quiero recordar a todas aquellas excursiones, tanto como de fin de curso como de fin de trimestre, en las que no me lo he podido pasar mejor. En concreto, unas rutas científicas, artísticas y literarias del curso pasado. Finalmente, aquí van algunas de las mejores excursiones y aventuras en esta etapa. Por ejemplo, el intercambio de Berlanga y Duero, el Grie, Faunia, la Guarne, que todas han sido unas auténticas locuras. Y agradezco a todos los que me han acompañado. Hola, soy Mauro Javier y llegué al colegio con 4 años, en 2016, y mi primer recuerdo del colegio fue llegar al colegio por la puerta principal, entrar a mi clase, jugar con los bloques y los animales. Hoy en mi graduación os voy a contar un recuerdo de primero. El recuerdo que tengo es cuando fuimos a las hoces del río Duratón y fuimos en piraguas. Vimos buitres y no vimos peces. Un rato después se me cayó la gorra. Un amigo mío que se llama Nait, que ya ha pasado el colegio y el instituto, me la pasó con el remo. Luego, un rato después, fuimos a una especie de isla y yo me encontré un cangrejo. Y era mi primer cangrejo de río. Y ya por último, doy gracias a mis compañeros por jugar conmigo, a mis hermanos, a mis padres por ayudarme con todo y siempre ayudarme, y también doy las gracias a los profesores y a las profesoras por enseñarme y ayudarme. Gracias. La verdad que sí que lo han hecho bastante bien. ¿Pero qué entonces? Venga, chicos, preparados. Preparo la máquina y nos vamos al 10 de septiembre de 2015. Venga, a la vez.
Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Leo, suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te rote si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Para las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gusta. Cobertura. Solo a matar, solo a matar, si le digo le encanta, solo a matar.
Buenos días, alumnos de Tierra de Pinares. Mi nombre es C3P2 y vengo aquí en sustitución del profesor Nicolás, que se ha jubilado. Tengo 32 terabytes de información a vuestra disposición. ¿Tenéis alguna pregunta? Porque puedo ayudaros en cualquier pregunta que tengáis. Pero un momento, estoy teniendo problemas de conexión del wifi. Creo que tengo problemas de conexión. Ah, he metido, ¿qué? Gasolina sin todo lo que la siguiente rotonda, pide a la segunda a la derecha. Es un tabaco, gracias. Si quieres te mandar con el lento, púlselo, ¿no? Púlselo. Para cualquier otra idea. Pues sí que nos ahorra mucho el sustituto. Como el futuro sea así, estamos apañados. Yo le digo, Leire, Alma, vamos a llamar a José, que sabe mucho de robots. José, José, se le sale el robot del nuevo sustituto. ¿Está enchufado? No sé. ¿Lo habéis reiniciado? No sé. Es que se ha apagado. Ha dicho algo de tabaco y eso. Bueno, lo que vamos a hacer, me lo voy a llevar, lo miramos luego, que ahora me interesa ver una actuación de los chicos de transporte, de sexto A y de sexto B. Así que me llevo ahora. Thank you.
Eso. Hola chicos, enhorabuena por vuestra graduación. Os deseo mucha suerte en la etapa que comenzáis y os envío un beso enorme. ¡Hasta pronto! ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Vamos a ver, ¿de verdad pensabais que yo me iba a perder este momento tan importante en vuestras vidas? Oye, ¿os acordáis de esto? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!
Era, quita. Que si no lo veo. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Muy bien. ¡Buenos días, chicos! ¿Y de esto? Esto sirve para pintarse los ojos. ¿Ah? Esto sirve para pintarse los coloretes. Esto sirve para pintarse las cejas. Esto sirve como de bastón. Esto sirve para medir. Esto sirve como para si tienes algo en el oído que te lo llame así. Esto sirve para pintarse los labios. Ah, y tú eres chico y te lo llevas a pintar. Esto sirve para pintarse el pelo. Esto sirve como pistola. Pum, pum, pum. Esto sirve como lanza. Esto sirve para... ¿Cuál? Como una metralleta. ¿Y qué me decís de esto? Estos son solo algunos ejemplos de todos los momentos mágicos y divertidos que pasamos juntos. Y es que tres cursos dan para mucho, ¿eh? Hasta para una pandemia. ¿Recordáis cuando estábamos encerrados cada uno en nuestras casas y cada semana nos conectábamos por Teams para charlar, hablar de cómo nos sentíamos, contarnos chistes e incluso disfrazarnos y hacer nuestro propio festival del humor? ¿O cuando construisteis vuestro rincón de la calma, os enseñé a bailar la jota de mi pueblo o incluso me enseñasteis vuestras mascotas? Sin duda, lo más especial de aquella época fue cuando, después de muchos meses sin vernos, por fin pudimos volver a abrazarnos y ese reencuentro que fue realmente maravilloso. Uf, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina, ¿verdad? ¿Sabéis una cosa? Cuando llegasteis a primero de primaria, me llegabais por la cintura. Y ahora alguno me saca más de una cabeza. Ya os vale, ¿eh? En todos estos años habéis crecido y cambiado físicamente, pero sobre todo os habéis hecho grandes por dentro. Y yo me siento tan orgullosa de haber formado parte de este camino que hoy concluye. Os deseo de todo corazón la mayor de las fortunas en esta nueva etapa que comenzáis a partir de septiembre. Pero no, yo no os voy a desear que saquéis 9s y 10s, que oye, si los sacáis, bienvenido sea. Lo que de verdad yo os deseo es que seáis buenas personas, que tendáis vuestra mano a quien lo necesite, que escuchéis a vuestro corazón, que no os dejéis manipular y sepáis decir que no ante las injusticias, que pidáis ayuda cuando veáis que solos no podéis y que pidáis disculpas cuando cometáis un error. Pero sobre todo, que siempre, siempre, siempre recordéis que sois personas maravillosas. Vosotras, familias que andáis por ahí, lo que siempre os digo, las notas no son lo más importante. Empatizad con ellos y con ellas, acompañad sus emociones. Porque os recuerdo una cosa, vosotros también habéis sido niños. Un abrazo enorme, mi querido Seid Tierra de Pinares. Sabéis que tenéis un hueco en mi corazón para siempre y que yo sigo aquí para lo que necesitéis. Porque ya sabéis que hay personas que no son. Os quiero muchísimo y os mando un besazo enorme. Vuestro penúltimo día de cole ha llegado. Estáis a puntito de marcharos ya al instituto para seguir con vuestras cosas. Nosotros nos quedaremos aquí con las nuestras, como tiene que ser. Bueno, haciendo así recordatorio de toda la vida vivida juntos, yo me remonto a cuando estabais en infantil. Iba yo a buscaros para ir a los ordenadores, en aquella sala de ordenadores que no se parece en nada a la que tenemos ahora, pero en la que disfrutabais un montón. Luego pasasteis a primaria, infantil pasó volando. Y en primaria también compartimos muchos momentos, en clases
de lengua, de mate, de grupos flexibles, de aquella época de grupos flexibles, como tutora de algunos de vosotros. La primaria pasó volando, llegasteis a sexto, año en el que termináis y os marcháis. Volvemos a compartir mucho tiempo juntos. Seguís, como siempre, muy risueños y habladores, a punto de haceros mayores, aunque vosotros os veis muy mayores, nosotros seguimos viéndoos como nuestros niños. Vuestros padres y madres aquí presentes hoy corroborarán lo que digo. Para ellos el que hayáis quemado esta etapa pues es una alegría, igual que lo es para nosotros, pero también es una sensación de vértigo enorme porque, bueno, pues siempre seréis nuestros niños pequeños y os echaremos de menos. Yo personalmente, y me imagino que muchos compañeros míos lo confirman, queremos deciros que aunque os vayáis, nosotros seguimos en el cole. Y eso significa que para cualquier cosa buena o mala podéis venir a contarnos. Si es bueno, estaremos felices y encantados de escucharlo. Y si es para algo que necesitéis ayuda, también seremos felices intentando ayudaros. Y bueno, pues nada, en dos minutos acabáis de pasar por todas las épocas escolares y os marcháis. Y solo nos queda, a los que nos quedamos, deciros que deseamos que vuestro futuro sea brillante y feliz, que lo disfrutéis mucho, que ojalá estemos en algún momento más de vuestras vidas y sigamos formando parte de ellas, y que ese porvenir que os queda sea como vosotros esperáis. Os mandamos un beso desde aquí, que esperamos que os dure mucho tiempo y que os haga felices para siempre. Hola chicos de Mojados, de sexto de primaria. Parece que fue ayer, cuando volvíamos del confinamiento, con nuestros propios miedos, alegrías e ilusiones, aguantando la mascarilla y el distanciamiento de nuestros compis de los profes. Pero a pesar de todo, supimos realizar un curso de tercero con numerosas experiencias. Todos juntos encontramos la manera de apuntarnos a una serie de actividades, bien por medio online o disfrutando de nuestro entorno, el patio del cole y los paseos por nuestro pueblo. Gracias por vuestra ilusión, colaboración y esfuerzo en todas nuestras pequeñas aventuras de la clase, como el telemensual, la radio, el reto deportivo, las excursiones, los audios, un largo etcétera, que es imposible en un vídeo breve comentar todo. Gracias por todo, chicos de sexto. Texto, ni taller, ni nada por el estilo. Hoy toca algo mucho más importante, que sois vosotros. Hoy es vuestro día, un día para celebrar y para deciros hasta pronto. Porque aunque toca despedirnos, ya sabéis que aquí vamos a estar siempre que nos necesitéis. Estaba pensando en todos los momentos que hemos vivido en estos dos cursos y la verdad que nos hemos reído, hemos soñado, hemos discutido, hemos compartido secretos, tranquilos que no voy a contar nada. Hemos viajado, sí, también hemos ido a la Warner, sí. Y sobre todo nos hemos tropezado muchas veces y otras tantas nos hemos vuelto a levantar.
Al final tenemos un montón de momentos compartidos que se quedan para nosotros y que serán imborrables. Y ya solo me queda daros las gracias. Gracias por dejarme ser parte de todos esos momentos. Gracias por compartir. Gracias por ser tan buenos alumnos. Gracias por vuestro cariño y sobre todo gracias por vuestro respeto. Gracias por enseñarme vosotros a mí un poquito cada día. Os habéis hecho mayores y os habéis convertido en unas personas maravillosas. Y a las personas como vosotros no les puede ir nunca mal en la vida. Ahora toca coger un nuevo camino, toca una nueva etapa, pero sé que lo vais a hacer muy bien, sé que todo va a salir genial, porque estáis preparados, porque sois valientes y porque si las cosas no salen bien a la primera, se intenta una segunda o una tercera. No os rindáis. Solo quiero desearos lo mejor en esta nueva etapa, que seáis felices, que disfrutéis cada momento y sobre todo, que no dejéis nunca de hablar inglés. Permitirme que me pase por vuestra graduación, por un día tan importante para vosotros. En primer lugar, para felicitaros por haber llegado hasta este día y hasta este momento. En segundo lugar, para deciros que me siento sumamente agradecida por haber compartido parte de vuestra etapa de primaria con vosotros. Espero que os llevéis en vuestro corazoncito muchos de los momentos que vivimos el año pasado juntos. Y nada, desearos lo mejor del mundo para esta nueva etapa que comenzáis en septiembre, que espero que esté llena de pues, mucha diversión, mucho aprendizaje y sobre todo mucho conocimiento de vosotros mismos. Que nada, que no sé si hoy voy a poder estar ahí con vosotros. Si lo estuviese, segurísimo que ya nos hemos dado un gran abrazo y si no he podido estar, pues fijo que nos vemos en otro momento. Y nada, que os quiero un montón a todos y a todas y que os mando un besazo gigante. ¡Chao! Intimacy. Honesty. Commitment. You. You. Me. Us. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love.
boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand. Oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. When you act like that, I don't think you realize how it makes me look or feel. Act like what? Why are you so jealous? It's not like I'm sleeping with a guy. What? What? I said, yo, why are you so jealous? It ain't like I'm sleeping with the girl. You're just a boy, you don't understand. And you don't understand. Oh, oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to just a boy. Buenos días a todos. En este momento creo que habíamos preparado unas palabras, pero es que está todo dicho. Daros las gracias a todos. Y me hicieron a mí merecedora del privilegio de dirigiros unas palabras a todos en nombre de los papás y de las mamás y de todas las familias, de manera que lo que digo ahora pues que va en nombre de todos nosotros. Hace 9 años, niños, nuestros niños, iniciabais una nueva etapa en este camino de saber, ¿no? La aventura del conocimiento. Y el tiempo pasa muy rápido, y hace 4 días ya hemos visto, nos pedíais que os abrocháramos el babi, y ahora nos decís que cuándo podéis salir solos y hasta qué hora os dejamos. ¿Eh? Pero, queridos niños, protagonistas en este día, vosotros no sois conscientes, no lo sabéis, pero como tampoco lo sabíamos nosotros a vuestra edad y casi pues más tarde también. Pero bueno, no estáis ni en la línea de salida de esta aventura del saber que habéis iniciado en infantil. Si utilizáramos el argot deportivo, diríamos que estáis en el backdoor. Estáis en el backdoor, estáis calentando. Calentando como un deportista que pone a funcionar sus músculos, que comprueba que todo funciona, que responde a los estímulos, que asimila la dinámica de su cuerpo, y así debe de ser. Vosotros estáis abriendo la mente, asimilando el contenido, adquiriendo destrezas, conocimientos y, en definitiva, calentando en la aventura del saber
y tenéis que ser conscientes de que cada uno de vosotros correrá su propia carrera. Unos llegan antes, otros llegan después. Al final se llega cada uno en su momento. Habéis aprendido muchos contenidos y los vais a seguir aprendiendo y os vais a seguir preguntando que esto, ¿para qué me sirve? ¿Verdad? ¿Para qué necesito yo saber esto? Pues estas preguntas son las que en un momento u otro nos las hemos hecho todos los que estamos aquí y aún hoy, ante algunas cuestiones, nos las seguimos haciendo. Y bueno, pues como os podéis imaginar, no hay una respuesta concreta para esas preguntas, pero cada uno, cada cual, va encontrando la respuesta en el momento adecuado. Porque todo sirve, todo nos sirve. Todo lo que os habéis aprendido os va a ser útil, os va a ayudar a crecer con un pensamiento crítico, os va a ayudar a razonar, a ser reflexivos, a ser empáticos, os ayuda a saber relacionaros, como hacéis, que da gusto veros lo bien que os lleváis y cómo trabajáis en equipo. Y en definitiva os ayuda a querer saber más, porque no os tenéis que olvidar que ya en la antigua Grecia un tal Sócrates nos decía que el saber nos hace libres. Así que no os canséis nunca de querer saber, de querer aprender, de querer conocer. Para nosotros, vuestros padres y madres, vuestros familiares, sois como la rosa a la que tanto cuidaba y amaba el principito de la novela de François Exupéry. Sois lo más valioso que tenemos. Y sin duda os queremos y os protegemos como hacía el protagonista de la novela con su pequeña flor. Pero vosotros, que ya no sois tan pequeños, y aún así nos diréis, ni tan pequeños ni tan indefensos, porque ya os valéis por vosotros mismos para resolver innumerables problemas y para enfrentaros a cualquier cuestión. Y eso para nosotros es una gran satisfacción. Veros crecer en este entorno, asistir como asistimos como secundarios de honor, como secundarios de lujo en vuestro proceso educativo, observar cómo os enfrentáis a los retos y cómo los resolvéis, eso, queridos niños, para vuestros padres y madres, para vuestros familiares, es una gran satisfacción. Y en estos 9 años habéis crecido mucho en todos los ámbitos y en todos los aspectos, y tenemos que decir que lo habéis hecho con mucha valentía y con mucha serenidad, y especialmente lo hicisteis en un tiempo en el que nos demostrasteis a todos con vuestra actitud ejemplar ante el episodio más duro que hemos vivido en nuestras vidas, como fue la pandemia, que casi tenemos olvidada. En ese tiempo en el que los adultos apenas alcanzábamos a ver cuándo se acababa esto, ¿no? Cuando veíamos la luz al final del túnel, pues vosotros, niños y niñas, fuisteis esa luz que nos ayudaba a sacar fuerzas y afrontar una experiencia totalmente desconocida y muy compleja. Fuisteis un ejemplo y lo asumisteis todo con gran responsabilidad, todas las obligaciones que nos imponían, y lo hacíais desde la empatía y desde vuestra generosidad. Habéis sido un ejemplo de fortaleza en aquellos momentos y supisteis contagiarnos de la ilusión como solo puedes hacer un niño. Al fin y al cabo, todo han sido procesos de aprendizaje a lo largo de este tiempo, y como suele decirse, de todo se aprende. Aprendemos de los episodios buenos, de los no tan buenos, de las materias que nos gustan más y de las que no nos gustan tanto, de todo lo que habéis aprendido y de lo que todo lo que os lleváis os va a ser útil. No tengáis ninguna duda. Ahora empezáis una nueva etapa que va a ser, pues, ni mejor ni peor que la que finalizáis ahora, va a ser diferente. Una etapa con nuevos retos, con más sorpresas, con alguna que otra duda existencial, con alguna que otra duda más material, pero bueno, os recomendamos, queremos que seáis ávidos, que vayáis con hambre de conocimiento, con sed de aprender, de disfrutar, de compartir, que os hagáis grandes ante los retos que os vayan poniendo y que aprendáis de vuestros errores. Ya os lo han dicho vuestros profesores que han pasado por vuestra vida a lo largo de este curso, de estos cursos de primaria, que no temáis equivocaros, porque también aprendemos cuando nos equivocamos y estamos seguros de que lo vais a hacer muy bien. Y bueno, cómo no, dar las gracias a la comunidad educativa, a todos los profesores que están hoy aquí, que han pasado por
vuestra vida en estos años y a los que no han podido acompañarnos físicamente, a nuestros maestros y maestras que han estado con vosotros todo este tiempo, haciendo que este colegio, el Colegio Público Tierra de Pinares, fuera un segundo hogar para vosotros. Muchas gracias a todos por el esfuerzo de cada día, por vuestra labor con nuestros hijos, por despertar en ellos la curiosidad, por fomentar su espíritu crítico, el compañerismo y por ayudarnos a las familias a que nuestros niños crezcan en un entorno estable y saludable en todos los sentidos. Chicos, ahora ya sabéis que es el momento de disfrutar del merecido descanso. Tenéis muchas ganas de disfrutar de los logros que habéis alcanzado. Muchas ganas, pero espera un momento. Muchas ganas. Tenéis que coger impulso porque a la vuelta de verano os espera un nuevo curso, bien sea en el instituto o bien sea en el colegio afianzando el conocimiento. Tened una cosa muy presente y es que sin esfuerzo no hay recompensa. Enhorabuena a todos, mucho ánimo, disfrutad del verano, portaros bien y sed felices, os lo merecéis. Ahora voy a pedir a unas mamás que se acerquen al escenario y a los profesores que han estado con los chicos, Alicia, sí, Alicia, a Nicolás, porque os tenemos un detalle por este curso tan inmenso y por haber sacado tanto fuera a nuestros niños, que están encantados. Creo que jamás en el colegio hubo tantas excursiones para un curso. Muchas gracias. Pues esto está llegando a su fin, ya sois unos alumnos graduados en primaria, muchas felicidades. Y los tutores que os hemos acompañado a lo largo de este curso, os queremos dedicar estas últimas palabras. Lo hemos echado a suerte y me ha tocado a mí, al final veréis por qué. Venga, allá voy. Ha sido un placer compartir este último curso en primaria con vosotros. Lo que en septiembre parecía tan lejano, ya está aquí. Hemos pasado momentos muy divertidos, hemos aprendido muchas cosas juntos y hemos apreciado cosas que antes no valorábamos. Por ejemplo, Nicolás y yo, el silencio. Nos va a costar acostumbrarnos estos últimos días de junio a llegar a clase y no oír vuestras voces, vuestras risas, notar desde primera hora vuestra energía. Estamos muy contentos de haberos visto progresar como alumnos, aprendiendo a operar más rápido, mejorar en ortografía, conocer mundo y analizar obras de arte, medir el patio, hacer caligramas, debates, la actividad física online, cocinar en directo. Hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto como retos de nuevo año: estudiar para pasar al instituto, respetarnos, realizar excursiones. Y tanto que lo hemos conseguido. En junio parecíamos una agencia de viajes. Y quedan por mejorar el horario de estudio y no hablar a destiempo. Pero lo más importante es que habéis conseguido avanzar como personas. Esperamos haber sabido transmitir lo que intentaba el programa Discover: la empatía, la bondad. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues ayudando al amigo, a la familia, respetando a los demás. Saber cuándo tengo que parar porque la otra persona también tiene los mismos derechos que yo. Pero lo más importante es ser buena persona contigo mismo, que os queráis, que os animáis, que ya sabéis que podéis conseguir todo lo que os propongáis con ganas y buena actitud, trabajando para conseguirlo. Salid de ese cuadrado y adelante, que tenéis todo un camino por recorrer y estáis muy bien acompañados. Como tenéis tanto camino por recorrer y tantas cosas que escribir, Nicolás y yo os hemos dejado un lápiz que no se agota, así que vosotros tranquilos, escribid y escribid. Pero hoy también despedimos a un buen profesor que llegó a este cole hace 2 años, justo ese 1 de septiembre de 2022, y desde el primer momento demostró ser esa persona, escuchando, participando, trabajando y estando dispuesto siempre a ayudar. Sí, hablo de Nicolás. En unos días abandonas este colegio y le dices adiós, cuando te recibiríamos aquel día con los brazos abiertos. Y desde el primer día te hiciste al ritmo de trabajo que marcan los pinicompis. No es un cole calmado, y menos con el cambio de normativa, de metodología, pero tú siempre has estado dispuesto. Nicolás, vienes por primaria, ¿pero te importa dar inglés? Venga, contar con ello. Este curso 23-24, sexto de primaria, contexto de lengua. Venga, me animo a ser el coordinador de ciclo. Oye, Nicolás.
Nicolás, que nos han adjudicado el CRIE. Venga, que me voy con ellos. Así has pasado dos cursos, con olas, mareas y tsunamis. En estas situaciones espero que hayas apreciado la unión de este claustro y el cariño que te tiene. Somos una piña. Y como una piña, cuando se marcha un piñón nos ponemos tristes, pero a la vez contento porque es lo que tú querías. Deseamos que este nuevo camino, que antes de la jubilación, lo disfrutes y llegues a la meta con la tranquilidad de un trabajo bien realizado. Y siguiendo los pasos de la anterior persona jubilada, que es Carmen Río, te entregamos el llavero del colegio que lo hace el señor director. Y dirás, el llavero del colegio sin llave. Sí, porque para ti siempre estará abierto este colegio. Hasta siempre, Nicolás. Bueno, la verdad que nunca me he preparado un discurso en la graduación. Es la primera vez que lo hago, y lo hago porque para mí esta promoción es muy especial. Empecé con ellos en 3 añitos, psicomotricidad, y acabo el círculo ya con ellos en 6.º de primaria. Entonces no quería dejarme ningún detalle. Queridos graduados, profes, padres, familias, alumnos y profes de quinto que estáis por ahí arriba, hoy es un día especial. Estamos aquí para celebrar no solo el fin de una etapa escolar, que ya es pasado, sino también el comienzo de nuevas aventuras, con lo que comienza ya, desde ya, vuestro futuro. Sinceramente, no puedo evitar sentirme un poquito nostálgico. ¿Recordáis cuando estos pequeños entraron en 3 años en el colegio? Eran como gatitos curiosos explorando los rincones. También hubo unas cuantas lágrimas, incluso de alguna mamá, y ahora aquí les tenemos listos para dar este nuevo paso en su vida. Dejan atrás lo que ha sido casi su casa, donde han crecido, han aprendido a relacionarse, han aprendido los números, las letras, un montón de fechas y demás historias. Dejan atrás el cole y se embarcan en una nueva nave que les llevará más allá de conocimientos y experiencias. Pero antes de que se lancen a esta aventura, permitidme compartir con ellos algunas reflexiones. En el pasado comencé con casi todos vosotros en 3 añitos. Por aquel entonces, como decía antes, era vuestro profe de psicomotricidad. Aprendisteis a coordinar los movimientos, a saltar, a trepar, a balancearse. A veces la vida es como un columpio, ¿no? Subimos, bajamos, a veces nos mareamos, pero siempre hay que intentarlo. Como siempre os digo, hay que tener actitud en todo lo que hacéis. ¿Recordáis el tiburón que os perseguía? ¿O cuando nos echábamos crema imaginaria para que no nos quemara el sol en los juegos? ¿O esos circuitos que tanto os gustaba, que hemos visto además antes en el vídeo? Pasaron los años, pasasteis toda infantil, primaria y volvemos a coincidir en tercer ciclo en las clases de educación física. Os acordaréis las clases saltando, corriendo, jugando con el balón. ¡Dodgeball! O ese gigante sin anos interminable. Eso es lo que se llama diversión con ejercicio. Y así también aprendisteis a trabajar en equipo. Así que recordad que cuando os enfrentéis a desafíos en la vida, pues es como un deporte colectivo. Hay dos frases que a mí me gustan mucho, que dice que ninguno es más fuerte solo como todos nosotros juntos, y solo irás más rápido, pero juntos llegaréis mucho más lejos. Que no se os olvide. Con vosotros también hemos estrenado este año la asignatura de TIAC, reflexiones sobre el uso de los dispositivos, seguridad en Internet, crear contenidos con Word, con PowerPoint, con Canva, con Geniali, robótica, programación. ¿Estáis ya preparados para ese futuro que os espera? Domináis la tecnología mejor que muchísimos adultos. Vuestras habilidades con los dispositivos electrónicos son impresionantes, y eso es muy importante en la sociedad del futuro. Pero recordad que no todo en la vida es un clic. A veces necesitamos mirar mucho más allá de las pantallas y conectar con las personas de verdad. Así que cuando os enfrentéis a un problema, no busquéis la solución en Google, ¿vale? Buscad en vuestros corazones, en los corazones de vuestros amigos, de vuestras familias, y seguramente encontraréis una mejor solución. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a mirar hacia adelante. El mundo es vuestro patio de recreo. Tenéis la capacidad de imaginar, de crear y cambiar las cosas, como habéis empezado a hacer con el patio interior, y esto no lo tengo aquí, que se ha quedado por temas de logística sin terminar, pero os prometo que a inicio del curso, antes de que empiece el instituto, lo tengamos ya terminado y podéis disfrutar ahí de un almuerzo con todos nosotros juntos, porque es un espacio que habéis creado vosotros. Como siempre decimos, el que algo quiere, algo le cuesta, y con vuestro trabajo y esfuerzos lograréis lo que os propongáis.
Aprovecho también para agradecer el trabajo de todos los profesores que han pasado por vuestras vidas, por sus vidas, desde 3 años hasta sexto, hasta ahora, así como a todas las familias por vuestra inestimable colaboración. Recordad que vuestra ayuda, por otro lado, es fundamental para que vuestros hijos y vuestras hijas logren sus objetivos. No dejéis de tirar la cuerda, pero también hay que soltar y que vayan madurando con sus aciertos y con sus errores. Y ya finalizo, que me estoy extendiendo un poquito más de lo que esperaba, y lo hago con sentimientos contrariados, de alegría y felicidad por veros crecer y acabar esta etapa tan bonita, pero también con pena de veros partir, porque aunque el sexto ha sido un curso un poco atacado de emociones, lleno de experiencias, de viajes, y todo ello nos ha alterado bastante las hormonas, sois unos chicos y unas chicas geniales, y como han dicho varios profesores en los vídeos, todos coincidimos en que sois maravillosos y os felicito por ello. Mucha suerte en vuestra nueva etapa y en vuestro futuro. Os queremos los profes. Un beso muy grande. Bueno, y ahora sí que seguimos el guión establecido. Que cojan aire estos chicos, se despidan. A todos daros las gracias por vuestra participación a lo largo del curso. Estos chicos están muy bien acompañados de estas familias. Sabéis que los profesores, como han dicho, siempre estaremos ahí y que os va a ir genial, ¿eh?, por este nuevo camino que empezáis a recorrer. Os dejo con ellos y gracias. ¿Hola? ¿Hola? Esto ya llega a su fin y es el momento de agradecer. Quiero agradecer a nuestros maestros por su dedicación, paciencia, humor y sobre todo por hacernos sentir tan cómodos todos estos años junto a nosotros. Gracias por enseñarnos, por guiarnos y por ser nuestros amigos. Gracias por creer en nosotros incluso cuando no lo hacemos nosotros mismos. A nuestros padres de familia, gracias por su amor incondicional, su apoyo y su confianza. Gracias por estar ahí siempre, por animarnos cuando necesitamos un empujón y por celebrar con nosotros nuestras victorias. Y finalmente, a mis compañeros de promoción, gracias por ser mi familia en la escuela. Gracias por los buenos momentos, las risas y las lágrimas. Gracias por enseñarme tanto sobre la amistad y sobre la vida. Estamos tan agradecidos de siempre haber tenido a nuestros compañeros al lado. Alguien que en la puerta del colegio te esperaba con ilusión, aunque ninguno de los dos quería entrar. Gracias por ser muchas veces nuestro motivo de ir al colegio, cuando nos riamos en clase y nos regañaban. Gracias por pasarnos apuntes y los deberes que a veces no hacíamos. Hoy nos despedimos, pero no solo adiós para siempre. Nos veremos de nuevo y estoy segura de que tendremos muchas historias que contarnos. Así que, queridos amigos, les deseo todo lo mejor en sus nuevas aventuras. Mantengan siempre esa sonrisa, esas ganas de ayudar al compañero y el corazón lleno de amor y de esperanza. Algo que nos llevamos de aquí son las risas y las sonrisas, que miles de veces vimos en las aulas, por tener compañeros tan maravillosos a nuestro lado. Gracias por vuestro apoyo y amor. No hay nada mejor que estar a vuestro lado. Nos veremos el año que viene en el instituto. Que esas ganas no se vayan, que todavía queda. Pero esta vez empezamos una etapa diferente, llena de retos y dificultades que juntos superaremos. Esta vez estamos para echarnos una mano. Y nunca lo olvidaremos. Cuando seamos más mayores, veremos el vídeo y recordaremos estos maravillosos 6 años, llenos de dificultades, que para nosotros en un futuro no lo serán. Mil gracias, compañeros de promoción. Esperamos seguir así hasta que terminemos el ISTI. Y recordad, siempre estaremos los compañeros a tu lado. Gracias por esos maravillosos 6 años. Ah, ven, Nicolás, ven. Ven, 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 Nicolás. Ven, Nicolás, ven. Ven, Nicolás. Yo tengo una frase para él que siempre la hacíamos en clase. Tú decías que si no trabajamos íbamos al primar, ¿no? Pues yo te he dicho. Y como dice Nicolás, si no trabajas, al primar. Al hablar, no me intentas al primar. ¡Feliz graduación, compañeros de promoción! Bueno, chicos, vamos a subir un momento para despedirnos todos. Nos ha quedado una cosa pendiente, que era lanzar el cohete. Tenemos una sorpresa, que vamos a tener fuegos artificiales. Coger aire, porque tenéis que soplar y lanzar vuestro propio cohete al futuro con ese mensaje de que seáis muy felices, de que os vaya muy bien y lo disfrutéis mucho. Bueno, chicos, preparados. Mirad. ¿Cómo se hace?
cursar la pajita. La pajita blanca. La pajita blanca o de colores, es decir, la puntita verde, enfoca hacia allá. La separáis un poquito, porque si no necesitáis mucho aire. Preparados, cogemos aire para ese futuro que nos espera y a la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz graduación! Eso es todo, amigos.